Seguimos viendo en la relación entre la primera lectura y el Evangelio cómo el Señor va cumpliendo todas las promesas que ha hecho por los profetas, las va cumpliendo en Jesús. Y en Él se hace manifiesto cuando los hombres ven lo que pasa al encuentro con Jesús, pues que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado, que Dios no se desdice. Mirad, hay dos ideas muy sencillas que me gustaría compartir hoy con vosotros en relación al Evangelio. La primera es que el cristiano no ve para creer, sino que cree para ver. No se trata de ver para creer, sino de creer para poder ver. Jesús, cuando se acerca al funcionario real y le pide por su hijo, dice: si no veis signos y prodigios, no creéis. Pero el funcionario, le dice: baja antes de que se muera mi niño. Fijaros, él está pidiendo que vaya a Cafarnaún. Pero Jesús le dice: anda, tu hijo vive. Y sigue el evangelista: el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Jesús no había hecho lo que él esperaba. Él esperaba que fuera Jesús el que fuera en casa. Pero Jesús pronuncia una palabra y este hombre cree en la palabra de Jesús y se pone en camino. De manera que antes de llegar al pueblo, recibe esta noticia: que su hijo vivía. ¿A qué hora había empezado la mejoría? Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. Este funcionario que lleva sus ideas, que lleva lo que espera que Dios tenga que hacer al encuentro con Jesús, acoge la palabra de Jesús y cree en la palabra de Jesús. No cuando ya tiene la noticia y el certificado de que su hijo está sano, sino cuando Jesús se lo ha dicho. En nuestra vida es esto muy importante. Pedir al Señor el don de la fe, incluso cuando todavía no hemos visto. Porque solamente esto será lo que nos hará capaces de poder entender la realidad a la luz de Dios. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Vivir en la fe y la esperanza. Vivir en la confianza de que el Señor quiere lo mejor para nosotros y hace lo mejor para nosotros. Y la segunda cosa relacionada con esta, también muy sencilla, es el poder de la palabra de Jesús. Igual que Dios dijo que exista la luz y la luz existió, igual que Dios dijo en el relato de la creación todo el tiempo, dijo Dios, dice algo y ese afirma, y así fue, dijo Dios y así fue, dijo Dios y así fue. Si Jesús dice, anda, que tu hijo vive, tu hijo vive. Y esto es muy importante para nosotros en nuestra vida de fe. Porque cuando el sacerdote, en la persona de Jesús, con la autoridad de la Iglesia, dice a un niño, yo te bautizo, ese niño es hijo de Dios. Cuando el sacerdote dice, yo te bendigo, y lo dice en nombre de Dios, tú quedas bendecido. Pero sobre todo en los sacramentos, en el bautismo, en la confesión, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, tú quedas perdonado. Cuando el sacerdote, actuando in persona Christi, en el nombre de Jesús, dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, lo que estamos recibiendo es al mismo Cristo. Cuando Dios pronuncia una palabra, esta palabra ocurre. Cuando Jesús ocurre esta palabra ocurre, lo que significa que Él es Dios mismo y es el que ha dado este poder a sus discípulos. Haréis las mismas obras que yo y aún mayores. No significa que todas las palabras que dice un sacerdote sean como la palabra de Dios, no es esto. Cuando el sacerdote actúa en persona Christi en los sacramentos, y en el nombre de Cristo pronuncia estas palabras concretas,
esto se realiza también en nuestra vida. Pues pidamos al Señor poder vivir del don de la fe. No esperar a ver los signos o los resultados para creer, sino fortalecer nuestra fe en la relación con Jesús, en la escucha de la palabra, en la experiencia de los sacramentos, en la oración, y desde ahí poder ver toda nuestra vida desde el prisma, desde la mirada, desde la perspectiva, desde la luz que Dios nos da. Que así sea.